Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan y me ven? Hola, manden un mensajito si están conectados, por favor, en lo que reviso en Deporte UNAM. ¿Ya se conectaron? Allá vi. Hola, ¿qué tal? A ver, déjenme quitarme la chamarra porque hace mucho frío. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Rodríguez y yo voy a llevar hoy una clase, una rutina de bádminton. Bádminton se juega en la universidad y bueno, mi nombre es Jorge Rodríguez. Ustedes pueden llamarme como quieran, Jorge, Georgie, como quieran. Y bueno, vamos a trabajar un poco lo que son. Por favor, manden un mensaje si se escuchan. Y bueno, si no, para hablar más fuerte y poder ahí comunicarnos. Pero bueno, a ver, me llamo Jorge Rodríguez, soy representante de la universidad en la disciplina de bádminton y hoy les vengo a mostrar unos ejercicios muy sencillos que pueden ocupar para jugar bádminton, obviamente, y para entrenar un poco de lo que es bádminton. No sé si están conectados. Les voy comentando lo que necesitamos para la clase del día de hoy. Hoy para la clase necesitamos gallitos, y si no tienen gallitos, pueden ocupar globos, un globito, dos globitos estaría excelente. También lo que se necesita para la clase de hoy son 5 botellas. Pueden ser botellas de Cloralex, de agua, tubos, no sé, algo que puedan poner en el piso y que se pueda quedar ahí, ¿ok? También lo que se necesita para esta clase va a ser un tapete para que podamos hacer ahorita unos ejercicios de abdomen al final y para estirar, al final del entrenamiento. Y por último, lo que necesitamos es raquetas. Yo esta vez, como siempre, traje una raqueta de tenis y una raqueta de bádminton. Pueden ocupar también raquetas de ping pong, de squash, de pádel, etcétera, las que sean. No se necesita ser específicamente de tenis y de bádminton, cualquiera de esas, las que les comenté. Y bien, no sé si tengan alguna duda. Obviamente van a necesitar algo de tomar. Yo esta vez traje un Boing, porque pues me gustan. Y bueno, Boing, patrocíname. Nada, se crean. Pero bueno, ya que están todos listos y espero que vayan trayendo sus materiales, me voy a presentar. Me llamo Jorge, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, estudio administración, obviamente. Y bueno, soy atleta de la universidad, he participado en eventos internacionales, he representado a México en diferentes naciones. Y bueno, he estado jugando bádminton alrededor de unos 11 años, más o menos. Y bueno, hoy les vengo a presentar un poquito de un entrenamiento enfocado a lo que nosotros ocupamos en bádminton, que es literal todo el cuerpo, pero sin hacer este gran volumen para tener los músculos más ágiles y más fuertes, ¿ok? Entonces, bueno, terminando todo esto, vamos a iniciar a calentar. Vamos a calentar un poquito, no mucho, pero para poder estar al 100 y estar activos, ¿ok? Así que lo primero que vamos a calentar y es fundamental en el entrenamiento es la cabeza. Entonces vamos a empezar haciendo como círculos a la derecha. Y bueno, espero que ya hayan tenido su material listo, ya están preparados, etcétera, 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 ¿ok? Y bueno, buenos días, otra vez, perdón. Y bueno, vamos a comenzar. Déjame dejar mi teléfono acá. Y bueno, va. Cabecita. Vamos para arriba. Arriba y abajo. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Bueno, ya estamos ahora de lados. Yendo hacia los lados, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9
10. Bien, ya estamos, cabeza. Ahora vamos a girar los brazos hacia atrás, ¿ok? 8, igual en 8. ¿Listos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, chicos, vamos a empezar ahora hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahora vamos a hacer flexión de pecho hacia los lados, ¿ok? No tan fuertes porque se pueden lastimar. Sencillito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahora vamos a hacer de arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahora vamos a hacer cintura para mover un poco el abdomen. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, vamos a hacer a la izquierda ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos a hacer adelante y atrás. Lo voy a hacer de lado para que lo vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de estiramiento con las rodillas. Vamos a hacer adelante y atrás, pero así. Ok, para empezar ahí generar unos pocos de líquidos y que no nos lastimemos, ok. Así que igual en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora vamos a hacer estiramiento de la espalda baja. Juntan los dos pies. A ver, déjenme hacer un poquito. Juntan los dos pies y de ahí tocan sus puntas, ok. Así que va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora abren las piernas, no tanto, nada más poquito, y ahora van a hacer a derecha, ¿ok? Sencillito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora hacia la izquierda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahorita vamos a estirar un poco los cuádriceps, así que agarren su pierna derecha o su pierna izquierda, en mi caso va a ser la izquierda, y venga, va, en 8 es igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, de izquierda, la derecha ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, ahora para evitar lesiones en los tobillos, vamos a hacer círculos con ellos. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora va el izquierdo para igual evitar lesiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, ya. El último. Este es un poco para estirar un poco la zona en la que vamos a trabajar el día de hoy. Así que abren tantito las piernas, doblan las rodillas y sueltan su peso, apoyándose con los brazos. Tienen que sentir el dolor aquí, en los interiores. Así que venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, bien, chicas. Ya estamos. Ahorita, por favor, me hacen favor de ir por sus cosas, de prepararse, tomar agüita, unos dos minutitos en lo que contesto los mensajitos que van llegando, ¿ok? Así que venga, va. Agárrense sus cosas y venga. Hola, Erika, mucho gusto. ¿Qué tal? Amaya, besos, besos, saludos. Y bueno, hola Carlita, prima mía. Gracias por seguirme. Agarren sus cosas, les comento otra vez lo que necesitamos. Lo que necesitamos para esta sesión van a ser una raqueta, ya sea de badminton, de tenis, de squash, de lo que sea.
Puede ser, yo traje esta vez una de tenis. Vamos a necesitar también ya sea un globo y o gallitos, lo que sea, da igual, la verdad. Después vamos a necesitar botes. Yo en este caso traje uno de Cloralex y unos de Pinol, pero pueden agarrar botellas, vasos, tubos, lo que sea que se pueda quedar para, sobre el piso. Vamos a estar 5. Nuestro tapetito. Si no tienen tapete, pueden ocupar playeras. O si no, en el mero piso. La neta es que, pues, ¿quién no lo haría, vale? Y venga. Y lo último, ya para empezar, lo que necesitamos también es nuestra hidratación. Yo traje mi Boing, así que por favor etiqueten a Boing para que nos patrocine. Y bueno, también necesitamos mucha actitud, muchísima actitud. Vamos a trabajar ejercicios isométricos y isocinéticos. Trabajos un poco más cansados, pero enfocados nada más a zonas que ocupamos muchísimo de bádminton. ¿Ok? Bueno, voy a explicar el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser sentadillas continuas en eversión. No sé si se ven mis pies. Los pies tienen que estar viendo hacia los diferentes lados, en un ángulo de 90 grados, un poco más abiertos de donde están sus hombros para que puedan bajar y subir. ¿Ok? Así, continuamente. Así lo ven. Ahora lo voy a hacer de lado. La espalda tiene que estar bien contraída y recta para que no se lastimen. Lo voy a hacer otra vez. Así. Continuamente, ¿ok? Eso es para trabajar glúteo, trabajar interiores y trabajar cuádriceps, cosas que jugamos muy comúnmente y la mayoría del tiempo en el bádminton, porque estamos listos. Bueno, va, vamos a hacer ejercicios continuos de 30 segundos de ejercicio y 30 de descanso. Me van a poner a tomar agua, limpiarse la cara, tomar un cafecito o echarse su desayunito, pero bueno, va, ¿listos? Todos listos, preparados. Voy a poner el reloj. Yo no les voy a mentir. Aquí va a estar el reloj. Vamos a hacer 5 ejercicios de 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de descanso. Así que vamos a hacer en total alrededor de 15 minutos, si bien nos va. ¿Ok? Entonces, todos preparados. Ya están listos. En la primera parte no vamos a ocupar ningún material. Va a ser puro cuerpo, puro ejercicio. Venga, va. En 3, en 2, en 1. Venga, va. 30 segundos. Abajo. Vamos, vamos. Sencillito. Trabajen esos glúteos. Para que cuando vean a su ex, o a su novio, o a su novia, ahí les peguen. Vamos, vamos. 15 segunditos más. Sencillito. Son 3 series. Trabajan un poco de los interiores. Manténganse, manténganse. Dale, venga, va. 5 segunditos más. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, 30 segunditos, tomen agüita, hidrátense. Estamos empezando apenas, calentando un poco la zona media del cuerpo. Ahora lo voy a hacer de lado para que vean cómo tiene que estar la espalda. Venga, 15 segundos más. Descansen. Prepárense psicológicamente porque va a estar pesado el día de hoy. Así que venga, va. No, no, antes que estaba muy, muy relajado, muy, muy relajado. Iniciamos en 4. Prepárense ya, posiciones. 2, 1, vamos. 30 segundos, arriba y abajo. No estiren completo su cuerpo. Lleguen a 90 grados y suban a 45 en ese rango. Tampoco quiero que bajen, pero tampoco quiero que se suban. ¿Ok? 15 segundos. 15 segunditos más. En 10 segundos. Venga, vamos, vamos. Mantén la posición. Mantén el control de tu cuerpo y el control de la respiración. 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy bien, muy bien. A mí ya me pesó un poquito. Estoy entrenando también. Doble sesión el día de hoy. Pero bueno, no hay que quejarnos, ¿ok? Vamos a mantener esta mentalidad. Como diríamos en la fac de administración, mentalidad de tiburón. Shark. ¿Ok? Vamos a empezar en 10 segunditos más. 10 segunditos más. Hay que ponernos en forma. Tú, si apenas acabas de entrar, vente, son nada más 20 minutitos de ejercicio corporal y general. Vale, va. Último, ya. Vamos. Arriba y abajo, arriba y abajo. Venga. Subo y bajo, igual. Recuerda, ángulos de 90 grados, subiendo hasta máximo de 45. No subas completo tu cuerpo, si no, no te estás sirviendo.
¿Ok? Venga, vamos. 10 segunditos más. Manténganse. Venga, venga, venga. 4, 3. Ay, no, me equivoqué. 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Acabamos el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. Les voy explicando. El segundo consiste en saltos con un pie. ¿Cómo será el salto con un pie? Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Con un pie, el derecho. Derecho primero. Saltos sencillitos. Vamos a saturar las fibras de nuestra pantorrilla para generar fuerza, ¿ok? Fuerza corporal en general. 30 segunditos más. Tomen agüita. Yo voy abriendo mi Boeing. Igual, igual en 30 segundos de ejercicio, 30 de descanso. No se quiere abrir, ya se abrió. Y bueno, vamos. ¿Listos? Empezamos en 10 segundos. Recuerden, saltos en un pie. En punta, no quiero que caiga todo el pie. En punta, ¿ok? 5 segundos, 30 segundos de ejercicio, ¿vale? 3, 2, 1, vamos, arriba y abajo. Siempre con el pie derecho, siempre, siempre, siempre. Si iniciaste con el izquierdo será, ¿ok? Venga, venga, 20 segundos. Está pesadito, pero está tranquilo, así que mantente. Arriba y abajo, arriba y abajo. 10 segundos más, 10 segundos más. Si crees que es fácil, espérate a la tercera ronda. Ya no vas a poder, así que mentalízate. En 2, en 1, tiempo. Ok, ok, descanso igual 30 segundos y nos concentramos para el siguiente, que va a estar pesado. Así que, inteligencia, tranquilidad, respira, recupérate, toma agüita e iniciamos en 15 segundos, ok. Si tienen alguna duda del ejercicio, por qué estoy poniendo estos ejercicios, pregunten, en serio, aquí les vamos comentando todas sus dudas. Y bueno, va, 5 segundos, preparados ya, párense de donde estén, listos. 1, vamos, arriba, arriba, 1, vamos, 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 mantén, 25 segundos, dale, arriba, arriba, mantente, mantente, 20 segundos, arriba y arriba, venga, 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 suena sencillo, pero se va haciendo complicado poco a poco, 10 segundos más, arriba y abajo, arriba y abajo, 5, 4, 3, 2, 1, bien, bien, descansa, descansa, tranquilo, vamos a hacer el siguiente es la tercera, de igual de pie derecho, ok, así que tranquilo, respira, tienes 20 segunditos más, mientras yo voy aquí a descansar un poquito, ya me cansé. Vale, listos, iniciamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, venga, arriba y abajo, vamos. Arriba y abajo, 30 segundos, 30 segundos, mantente, mantente. Vamos, 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 vamos. Mantén, mantén, mantén la posición, no quiero que te dobles, siempre mantente derecho. Derecho para que no te lastimes la rodilla, ¿ok? Trata de que tu peso no caiga encima de tu otra pierna. Tiempo. Muy bien. Descanso de un minutito. No, no, esta vez de 30. Tomen agüita rápido. Porque el que sigue es ahora con el pie derecho. El pie derecho va a estar haciendo el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, venga, va. Iniciamos en 15 segundos. ¿Ok? Vamos a empezar el tercer ejercicio de 5. Así que, venga, va. Respiren. Hidrátense, venga, va, todos listos, 5 segundos más, arriba y abajo, venga, arriba y abajo, vamos, 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 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, 15 segundos más, 15 segundos más, mantén, ahora es el izquierdo, recuerda, es el izquierdo, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, ahora viene la segunda serie del mismo pie, ahora es el pie igual izquierdo, subiendo y bajando en puntas, por favor que no caiga tu talón porque te puedes lastimar, entonces venga, 15 segunditos más,
Entonces, bien, manténganse. Iniciamos en 8 segundos. Ahorita les voy a contestar. Espérenme, porque tenemos que seguir con el entrenamiento. Si no, no sirve. ¿Vale? Uno, venga, va, arriba, vamos. Subiendo y bajando. Voy a estar haciendo de lado para que vean cómo se tiene que hacer. Arriba y abajo. Pueden poner el pie aquí. Pueden poner el pie aquí. Como sea. Como se les sea más fácil. Pero todo el peso traten de distribuirlo en todo su cuerpo para que no se lastimen. Terminamos, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, tiempo. Muy bien, chicos, esa es la segunda serie. Vamos a empezar la tercera, igual con el pie izquierdo. Así que todos preparados, tienes 20 segundos para descansar y concentrarte para hacer el siguiente, ¿ok? Estamos trabajando ahora sí que toda la pierna, principalmente la pantorrilla, pero tienen que sentir también un poquito de ardor en su cuádriceps. Así que venga, va. Verdad, en su aductor, me equivoqué. Vale, va. En 3, en 2, en 1. Venga, arriba y abajo. Pueden estar haciendo circulitos, pueden estar saltando de lado a lado, pueden estar saltando de adelante y atrás, o como a mí me gusta, que es nada más arriba y abajo, ¿ok? No tienen que ser lo más alto posible, no. Nada más, tranquilo, sube y bajo. Igual en puntas es importante. Ahí, 5 segundos. 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, me gustó. Sigan trabajando sus piernas. Venga, va. El siguiente ejercicio es sentado en la pared. Sentadito en la pared. Lo voy a hacer, no sé si me veo. Van a tener un minuto de descanso. Nada más vean. Se ponen en la pared, se recargan y hacen un ángulo de 90 grados, ¿ok? Lo voy a hacer aquí para que me vean y vean que no estoy haciendo trampa. Recuerden, tienen un minutito, tomen agüita, descansen, 20 segunditos más. Así que venga, lo voy a volver a hacer de presentación. Aquí, 90 grados, ¿ok? 90 grados aquí, formado entre las piernas y la espalda bien recargada, ¿ok? Brazos arriba, no toquen sus piernas, si no hacen trampa, ¿ok? Vamos a iniciar en 2, en 1, venga, abajo. No estoy haciendo trampa para que me crean. Nada de trampa. Aquí está donde supuestamente me puedo sentar y aquí está mi cuerpo, ¿ok? Venga, 15 segundos más. Concéntrense, es control mental, control sobre el dolor, sobre la desesperación, sobre la frustración y sobre el sentimiento de cansancio. Si no pueden dominar eso, no pueden dominar el badminton ni ningún tipo de deporte. ¡Tiempo! Venga, vamos a hacer la siguiente, es igual, 30 segunditos, tomen su descansito, relájense, estiren las piernas para que circule y bueno, va, 15 segunditos más. Recuerden, esto es control mental, control sobre el dolor, sobre la frustración. Tienen que controlar eso, chicos. Este es el entrenamiento de badminton, ¿ok? Venga, va. 5 segundos más. En 4, en 3, en 2, en 1, venga, abajo. 90 grados, concéntrense, mirad hacia enfrente. Pueden poner su musiquita, pueden poner acá sus rolones para entrenar. En mi caso, yo no puedo porque nos cortan la transmisión. Y además, porque mi teléfono no tiene mucha pila, entonces valdríamos, ¿no? Pero venga, 10 segunditos más, concéntrense. Está regalado, esto es pan regalado, ¿ok? 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Recuerden, 90 grados con sus piernas. Me gustó cómo lo hicieron, así que manténganse en esta posición. Igual, 20 segunditos más de descanso. Ese ejercicio para toda la pierna en general. Y venga, va. 15 segundos. Tomen agüita porque iba a tomar. Vale, 5 segundos. Todos preparados. La última serie. 1, vamos. Esta es la última, ¿ok? El último del cuarto ejercicio. Así que venga. En 20 segundos, venga, manténganse. Concentración.
Mentalícense a que pueden hacerlo, que lo pueden lograr y que esto es muy sencillo, ¿ok? Tal vez es pesado, pero es sencillo. Solo es mantener la posición unos 5 segunditos más. Vale, 4, 3, 2, 1, tiempo. Luca, estás haciendo muy buen ejercicio. Me gustó tu actitud. Y venga, va. Vamos a hacer el siguiente. Igual tienen un minutito de descanso para que no se saturen tanto y puedan tomar agüita. El siguiente ejercicio son puentes. ¿Cómo son los puentes? Es como una plancha. Perdón, es que llovió, entonces lo voy a hacer acá. Plancha, nada más así. Pueden hacer esto si quieren. O pueden hacer cualquier otro tipo de cosa. Pero el sencillo y el que yo voy a hacer va a ser estirados con los brazos. Igual, manteniendo la posición, mis pompas no tienen que estar así, mis pompas no tienen que estar así, tienen que estar rectas, ¿ok? Lo voy a hacer de lado la primera vez y después de frente y así vemos, ¿vale? Igual, 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de descanso. Así que venga, va. Iniciamos en 9, en 7, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, venga, va, arriba. Pompas, no arriba, no abajo, derechitas, con su cuerpo. Una línea recta y controlen su respiración, que es muy importante para este tipo de ejercicios. ¿Ok? Hasta 10 segundos, 10 segundos, mantente un poquito más. En 8, en 7, en 6. Venga, 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 va. Vamos. En 2, en 1, tiempo. Muy bien. Igual esto es para hacer fuerza en el core, fuerza en los hombros y fuerza en la espalda baja, ¿ok? Vamos a trabajar todo el cuerpo en esta sesión, ¿ok? Venga, va, 15 segunditos más, 15 segunditos más, tomen su respiración. Hacer, porque iniciamos en 10, lo voy a volver a hacer de lado para que vean cómo tiene que ser la posición de cuerpo, ¿ok? En 1, venga, va, vamos. Venga, venga, venga. Arriba y abajo. Manténganse, manténganse. 20 segundos más, 20 segundos más. Venga, 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 venga. En 13, en 12, en 11, en 10. Sherlock. Ah, venga, venga, vamos. En 3, en 2, en 1. Tiempo. Muy bien, muy bien. 30 segundos más de descanso. Vamos a empezar a terminar estos entrenamientos. Creo que nos hemos pasado como por un minuto, pero venga, va. 15 segunditos más y es el último sobre esta sesión de cuerpo de acondicionamiento físico. Ahora vamos a empezar a trabajar aspectos más técnicos, ¿ok? Entonces, venga. Iniciamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, va. Mantengan su cuerpo estirado, viendo hacia enfrente, no así, pero un poquito, o viendo el piso, ¿ok? Igual, control sobre el cuerpo, control sobre la espalda baja y sobre el abdomen. 15 segundos más, 15 segunditos más. Venga, 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 10 segundos, vamos. Concéntrense, mantengan la posición, porque acabamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1... Tiempo. Muy bien, chicos, miren, para que vean que no les estoy mintiendo, hicimos aproximadamente 16 minutos seguidos. Obviamente hubo unos ejercicios que di un poquito más de descanso para respirar y para poder hacer con calidad el siguiente ejercicio. Recuerden que ahorita lo que buscamos es que sea calidad y no sea cantidad, ¿ok? Tomen un descanso, tomen alrededor unos 4 minutitos, vayan por agüita. Si no han conseguido su raquetita, consíganse ya de a perdiz una escoba, una pala, un tablón, un cuaderno si quieren. Vamos a empezar a trabajar aspectos técnicos, ¿ok? Y bueno, igual, si no consiguieron un globo, pueden agarrar unas calcetas y hacerlas bolita o una bola de papel, la hacen con el mismo papel, o si no, una pelota. Ya sea de las grandes de aire, no balón, pelota, ok, de plástico.
Pueden ser chiquitas, las de front tenis, las de squash, o las de tenis, o las de goma, etc. Pueden conseguirse muchas cosas, ¿ok? No me pongan excusas para no hacerlo. Y bueno, igual con los recipientes o con los palos que vamos a ocupar ahorita para hacer ejercicios, ¿ok? Así que tomen su descansito, vayan por agüita, consíguense sus cosas. Mientras yo voy a contestar algunas dudas que tengan aquí. Bueno, voy a empezar a contestar. Perdón, es que está un poquito como mal puesta la cámara, una disculpa. Y bueno, a ver, veamos, déjenme la actualizo y vamos a ver las preguntas que nos han hecho. Hola Rita, muchas gracias aquí dándole todos para ustedes y para que conozcan el badminton en la universidad. Buenos días a todos. Les voy comentando, el badminton en la universidad lo practicamos en el frontón cerrado en un horario de 9 a 11 de la mañana. Nuestro entrenador se llama Omar, pueden ir cualquier día de la semana a hacerle preguntas de lunes a viernes. Obviamente, bajo esta situación del COVID-19 y cosas de ese estilo, no hemos podido entrenar en esas instalaciones, pero aquí estamos dándole seguimiento a todos ustedes. Y venga, pueden ir a preguntar, no se necesita de gran cosa. Nos pueden seguir en nuestras páginas oficiales, que es en la ABA UNAM, Asociación de Badminton de la Universidad Nacional Autónoma de México, o nuestro Instagram, que es Badminton UNAM. Aquí les vamos a dejar en los comentarios en nuestras redes sociales, y ahí nos pueden ir a conocer y a hacer preguntas más especializadas, ¿ok? Ahorita vamos a empezar a trabajar. Voy a empezar a explicar el siguiente ejercicio. Me voy a presentar para los que van llegando. Me llamo Jorge Rodríguez. Soy estudiante de la Facultad de Contabilidad y Administración, estudiando Administración, y represento a la UNAM en la disciplina de bádminton, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar, a preparar más bien. Vamos a agarrar un bote y lo vamos a poner en el piso, obviamente. Y van a agarrar otro bote y van a hacer esta vez 5 pasos, no tan largos, tampoco quiero que hagan esto, pero un poquito, ¿vale? Aproximadamente 1 metro, entonces 5 pasos por favor, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Son aproximadamente 5 metros, ¿ok? Más o menos, unos 4 y medio, 4. Vamos a empezar a hacer laterales en 8. Pero tengo que tomar agüita. Venga, va. Vamos a hacer laterales en 8. ¿Cómo van a hacer? Hagan este ejercicio. Aquí. Voltean y otra vez, ¿ok? Lo más rápido que lo pueden hacer sin perder su control de cuerpo. Tienen que hacer calidad. Recuerden, no es cantidad, es calidad. Entonces vamos a empezar a hacer esos tipos de ejercicios. Y venga, les voy a explicar. Van a hacer 30 segundos de ejercicio lo más rápido que puedan. Y vamos a descansar 1 minuto. 1 minuto para que lo puedan hacer en fa. ¿Ok? Entonces tomen agüita porque vamos a empezar. Yo de mi parte lo voy a hacer con ustedes, obviamente, porque pues aquí no flojeamos. Y venga, va. Vamos a empezar en 30 segunditos. Así que prepárense, les voy a comentar cómo. Ponen un bote y van a hacer en 8, 5 pasos primero. 5 pasos y van a hacer 8. ¿Cómo son los 8? Aquí, enfrente. Aquí, enfrente, ¿ok? Siempre manteniendo el control de su cuerpo y viendo hacia enfrente. No quiero que hagan ejercicios como... No, eso no sirve. Tienen que estar bien perfilados, ¿ok? Iniciamos en 10 segundos, perdón. Me pasé del tiempo, lo siento. ¿Listos? ¿Ya están todos preparados? Vamos a empezar. Calienten motores. Iniciamos en 3, en 2... En uno, venga, rápido, rápido, rápido. Venga, 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 venga. Control de su cuerpo, control de movilidad y control del perfil, perdón.
son laterales. Venga, 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 venga. Vamos, 10 segunditos más, 10 segunditos más. Venga, 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 venga. Tiempo. Venga, 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 vamos. Manténganse. Si no tienen esos 5 metros o no tienen espacio, lo que pueden hacer es ir de pared en pared a tocar. Supongamos que es otra pared. A tocar, a tocar. ¿Ok? El chiste es de que mantengan el perfil. Esto lo hacemos muy común en bádminton. Ejercicios de hacia atrás, hacia adelante, ¿ok? Entonces, venga. Vamos a iniciar el siguiente ejercicio en 5, en 4, en 3. Venga, manténganse, motívense, se viene lo chido. Vámonos ya, ya. Venga, venga. Manténganse. Control del cuerpo. Control ya del perfil. Igual, lo más rápido, lo más rápido. Venga, 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 venga. Venga. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos más, venga, venga, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Acabamos en segundos la segunda serie. Vamos por la tercera. Después de esto vamos a descansar un poquito y vamos a empezar a hacer ejercicios ahora sí con raqueta. Entonces, respiren. Tienen alrededor de 30 segunditos más. Tomen aire. Igual les voy a comentar, si no tienen espacio, literal no lo pueden hacer, lo que pueden hacer es brinquitos en laterales, ok. Pero eso es solamente si no tienen espacio y si no lo pueden hacer. No se me desmotiven, siempre hay alternativas. Si yo no se las digo, encuentren a ustedes, ok. Vamos a empezar en 3, en 2, en 1, venga, vámonos, 30 segundos más. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Control de cuerpo, control de cuerpo. ¡Tira el bote! Venga, 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 venga. 10 segundos más, 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, chicos, si me siguieron hasta aquí, manténganse, respiren y vamos a empezar a hacer ejercicios con la raqueta. Tomen agüita. Sé que hace frío, yo tengo frío, pero haciendo este tipo de ejercicios animamos a nuestro cuerpo, animamos a nuestra mente y nos sentimos mejor. Entonces, esta vez voy a ocupar una raqueta de bádminton. Si tienen de squash o de tenis o de ping pong o de pádel, o tienen un palo de escoba, o tienen un palo o lo que sea, si tienen un cuaderno lo pueden hacer, hagan rollo el cuaderno. Y venga, les voy a explicar cómo agarrar la raqueta. Esta es la raqueta como tal, ¿ok? O un palo de escoba. Lo que van a hacer, van a poner como si fueran a dar un saludo. Ponen la raqueta viendo hacia enfrente y la agarran, ¿ok? Como si fueran a dar un saludo. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de esta manera. Lo que, después de esto, ¿qué van a hacer? Si la tienen así, está perfecto. Si la tienen así, van a levantar un poquito el dedo índice, ¿ok? Y de ahí, lo único que van a hacer es sostenerla, ¿ok? Es lo único que van a hacer para este entrenamiento que sigue, ¿ok? Agarren su raqueta, su palo de escoba, lo que sea. Vuelvo a explicar. Ponen la raqueta viendo hacia enfrente. Hacen como si fueran a dar un saludo de mano. Sobre la raqueta directamente van a agarrar la raqueta. Sueltan. Y en mi caso yo puse el dedo aquí. Lo que voy a hacer es estirar un poquito para que sobresalga tantito. Y mi pulgar va a quedar así, de esta manera. Lo voy a estirar un poquito para que la raqueta esté viendo así, ¿ok? Este es el típico llamado, la toma de raqueta neutra. Neutra. Esta es la cerrada y esta es la abierta. No, perdón. Esta es la cerrada y esta es la abierta, ¿ok?
Entonces, venga, lo vamos a agarrar en neutro y lo que vamos a hacer va a ser este pegar hacia arriba y hacia arriba. Hacia arriba y hacia arriba. Lo voy a hacer de frente, hacia arriba y hacia arriba. Hacia arriba y hacia arriba, ¿ok? Este golpe se llama lift o levantada o de atrás, de adelante para atrás, etcétera, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, van a ser 20 golpes paraditos para prepararnos para el siguiente ejercicio, que es donde vamos a ocupar nuestros globos, ¿ok? Lo voy a explicar, agarrada como si fueran a dar una mano, como si fueran a estrechar la mano de alguien muy importante, de su mamá, de su jefe, de lo que sea, y la agarran a la teta, ¿ok? Venga, vamos a empezar. 20 golpes, 3 series, ¿ok? Todos preparados, todos listos. Vamos a empezar a hacer este ejercicio un poco más técnico, donde nos vamos a relajar un poquito. Y venga, va, 20, vamos. 1, 2, siempre la pierna derecha es la que acompaña hacia enfrente, ¿ok? La pierna derecha. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venga, venga, venga. Sé que es un poco repetitivo, pero nos va a ayudar para el siguiente ejercicio. Y es un poco de lo que podemos hacer para prepararnos si queremos jugar badminton, etc. ¿Ok? Bueno, ya acabé mis 20. Entonces, respiren, tómense su cafecito. Si están desayunando, si han terminado de desayunar, vayan por una fruta. Y bueno, coman bien, saludable, obviamente, no traten de no comer chucherías, que de vez en cuando está bien, una tortita, una garnachita, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso me traje una bomba de azúcar, que es el Boing, que está muy bueno, la neta, es que me encanta. Así que venga, vamos a empezar la segunda serie, ¿ok? Igual, la raqueta, como si fuera a dar una mano, la agarro, de ahí no la muevo, ¿ok? Igual, 20 veces. ¿Listos? Iniciamos en 3, en 2, en 1, venga, va. 1, lo voy a hacer de lado para que vean. 2, 3, 4, 5. Sé que es un poco repetitivo, ya se los dije, pero es lo que nos va a ayudar a empezar a jugar mejor rápido. 10, 11, 12, lo voy a hacer de frente. 13, 14, 15. 16, venga, 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 solo son 20, 7, 18, 19 y 20. Venga, va, vamos a empezar relajados, la tercera serie. Igual recuerden, no tienen que tener una raqueta de badminton, ahorita lo va a hacer con una raqueta de tenis para que se den la idea. Igual, la misma técnica, pongo la raqueta hacia enfrente, viendo hacia ustedes en este caso, y como si fuera a dar la mano, la agarro y así la sostengo, ¿ok? Igual, la misma técnica. ¿Ok? Vamos a empezar. 3, en 2, en 1. Y va a ser el mismo movimiento. 1, 2, 3. Excusas hay un montón. Entonces, siempre tienen que buscar la manera de hacerlo. Palo de escoba. Si quieren, ahorita terminando lo hacemos con un palo de escoba. Y les enseño cómo lo pueden hacer. ¿Ok? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 y 20. Bien, chicos, hemos acabado esta parte que nos va a ayudar muchísimo para seguir el entrenamiento. Ahorita, perdónenme, voy a ir rapidísimo por el palo de escoba que está aquí atrás, que se me olvidó, para enseñarles cómo pueden trabajar en su casa con un palo de escoba o con una escoba, ¿ok? Bueno, aquí está el palo de escoba, con una escoba obviamente, para que aprendan cómo lo pueden ocupar para entrenar ahorita el siguiente ejercicio que vamos a practicar, ¿ok? Lo siguiente que sigue, y esto es muy importante, es con el globo o con sus calcetines o con sus bolas de papel, lo que tienen que hacer es mantenerlo en el aire, ¿ok? 5 minutitos o 3, lo que sea, lo que sea. Pueden estar haciendo esto, pueden pegarle con el cuerpo, regresarlo con otra parte del cuerpo o con los dos. 1, 2, regresa aquí. Por eso es importante que aprendiéramos a hacer este tipo de ejercicios para que nos puedan ayudar a controlar el gallito, ¿okay? O en este caso, en mi caso, que estoy ocupando un globo.
Ahora lo voy a hacer con un gallito. El gallito, les voy a explicar, consta de 16 plumas, a ver, se los enseño. 16 plumas, igual, está hecho de plumas de ganso, y como lo ven es un poco raro, es de forma triangular. Venga, vuela un buen, vuela muy rápido. Este gallito llega a alcanzar velocidades de alrededor de 353 kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora en algunos casos, en obviamente competencias más internacionales y más, pues, más fuertes, ¿no? El top. Pero bueno, les voy a explicar cómo vamos a hacer. Si tienen un gallito en casa, lo único que van a hacer es levantarlo. Ahí, a ver, hacia arriba. Ok, así durante igual 5 minutos, 3 minutitos. Y si ya se sienten muy masters, no creo que me salga la neta, pero pueden golpear la pared. La pared, ¿cómo se golpea? Sí, no me va a salir. No con esta raqueta. Pero bueno, lo voy a intentar. Puta, no me salió. Pero bueno, manténganse entrenando. Ya están contando sus 5 minutitos. Llevan 2 aproximadamente. Yo les voy aquí ayudando. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Y, perdón, se me olvidaba. Si tienen la escoba, les voy a explicar. Agarran su globito. Aquí está mi globito. Y con la escoba, obviamente, le van a pegar. Es un poco más difícil, pero estoy seguro que vamos a poder. Así que venga, va. Yo digo que no se podía. ¡Ah! Ok, me confié, pero venga, va. Ahí está. ¿Ven cómo se puede? Excusas hay muchas. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué ejercicio es este, Jorge? Oye, por favor. Pero este ejercicio es lo que nos ayuda a controlar. Me parece que usted va riendo, ¿verdad? Este ejercicio es lo que nos ayuda a controlar. Es la concentración y el control mental sobre sobre nuestros pensamientos. Esto nos ayuda a que nos concentremos en solamente un aspecto. Y es mantener, en este caso, el globo en el aire. Y eso es algo que nosotros entrenamos muchísimo. Concentrarnos en un solo punto. Es algo muy difícil, si se lo pueden pensar. Entonces, venga, va. Concéntrense. Faltan 2 minutitos más para acabar. Mientras les voy contestando sus preguntas, si tienen algunas, voy a checar. Déjenme ver. Espérenme. Hola Tere, ¿cómo estás? Sí, siguen aquí, sigan entrenando, sigan manteniéndose. Si tienen alguna duda, ya saben, háganmela saber. Bueno, aquí vamos a estar entrenando, ¿ok? Les faltan 40 segundos más. Déjenme tomar agüita. Mantengan ese gallo, esa pelotita en el aire. Manténganlo, que es importante. Es importante para que se concentren, ¿ok? 20 segunditos más. Yo mientras voy a ir preparando el siguiente ejercicio que vamos a hacer, el cual es... Ok. Ya que entrenamos un poco de todos los lados, de allá para acá, que controla acá, primero antes que nada, tiempo, ya dejen sus gallitos, dejen su globo, dejen lo que sea que tengan en la mano, y venga, vamos a agarrar así nuestras 4 cosas que nos van a ayudar, nuestros 4, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser agarrar uno de estos, ponerlo en una zona, en un punto A, en este caso. Vamos a dar un vaso, vamos a dejar otro, y después vamos a caminar igual 5 pasos hacia atrás, o bueno, hacia enfrente en mi caso, para dejar el otro ahí atrás, ¿ok? En el mismo punto donde estaba el primero, y vamos a dejar alineado con el otro. Lo que vamos a hacer en esta vez, va a ser ejercicios de arranque.
de arranque, ¿qué me refiero? A que nos van a ayudar a potenciar nuestra velocidad de piernas. Lo voy a hacer la primera vez, así que vean. Van a estar atrás. Iniciamos de la parte anterior y lo que vamos a hacer va a ser que desde aquí, 1, 2, regresan, dan un paso a la derecha y corren hacia atrás, ¿ok? Igual aquí, otra vez, regresan y hacia atrás rápido, ¿ok? Lo vamos a hacer igual alrededor de 30 segundos, igual 3 series. Ahora, si no tienen espacio y dicen, Jorge, no puedo, lo que pueden hacer es, si tienen la pared, supongamos que está aquí, lo que pueden hacer es 1, 2, regresan. 1, 2, regresan. Corriendo hacia enfrente. En bádminton, ¿cómo lo ocupamos? Cuando hacemos un desplazamiento hacia atrás y pegamos, tenemos que correr hacia enfrente a cubrir el callo que lanzamos. Entonces, por eso nosotros practicamos lo que vienen haciendo arranques, velocidad en piernas, ¿ok? Igual, 30 segundos, 3 series, ¿ok? A ver, voy a poner el tiempo para que vean que no les como, estén ceros. Aproximadamente vamos a iniciar al segundo 30 y vamos a terminar alrededor de 3 minutos, ¿ok? Entonces, 3 minutos 30. Ya se los expliqué, 5 pasos para atrás, un paso al lado, dar un pasito para atrás y correr, ¿ok? Entonces iniciamos hacia atrás e iniciamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, vamos, 30 segundos. Adelante, ladito, hacia atrás, ladito, adelante, atrás, lado, atrás. Igual, vénganse, manténganse. Recuerden controlar su cuerpo. Si pueden llegar de 3 pasos, estaría perfecto. Lo importante es cuando van para adelante, ¿ok? Tienen que mantener todo el control de su cuerpo. Tiempo. Igual, venga. Esos son ejercicios de arranque. Son ejercicios que no van a pesar al principio, pero cuando terminemos nos van a pesar un poquito. El importante es cuando vamos hacia adelante. Cuando vamos hacia adelante, salimos rapidísimo, vamos de lado, corremos hacia atrás, digamos y ¡pum! Explosión, ¿ok? Vale, venga, vamos. En uno. Vámonos. Segunda serie. Control. Venga. 20 segundos. Venga. 10. 10 segundos. Quédate para 3. Una más. Venga. Tiempo. Muy bien. Ya sería el sol. Entonces, va a pesar un poquito más el entrenamiento, en mi caso. Pero aún así, vamos a seguir entrenando, ¿ok? Así que venga. Respiren. Faltan 10 segundos más para iniciar la tercera, ¿ok? Venga, todos preparados. Parte posterior. Iniciamos en 3, en 2, en 1. Venga, vámonos. Rápido hacia adelante. ¡Pum! Venga. Lo importante es para ir para adelante. Recuerden, velocidad. Rapidísimo. Venga, control de cuerpo. 10 segundos. Venga. Vamos. Última. Dame una más. Tiempo. Muy bien. Para que vean que no les mentí, aquí está. 3 minutos con 10 segundos. Les dije que en ese rango íbamos a estar. Y bueno, va. El siguiente, y ya casi acabamos, son los últimos ejercicios, son básicos para el entrenamiento de bádminton, los cuales son saltos de poder, cuando son brincos, ok. Después siguen
abdominales, después sentadillas y después lagartijas. 10 de cada uno y hemos acabado y empezaremos a estirar. Aquí es cuando sacan su tapete y lo ponen de un costado. Ok, aquí está mi tapetito. Venga, vamos a iniciar. Primero vamos a iniciar con saltos de poder en 5, en 4, perdón, bueno, vamos a tomar agüita. Son los últimos ejercicios de sprint, nosotros le decimos así, ejercicios que nos van a dar esa potencia para los últimos minutos. Aquí damos todo, concéntrense y viene lo más importante, control mental, ok. 10 saltos en posición C, 10 saltos de poder, 10 saltos como le quieran decir. Voy a hacer uno para que lo vean. Así, yo lo voy a hacer de frente, no, de lado para que lo hagamos y lo puedan ver, ok. Vamos a iniciar en 5, 4, 3, 2, 1, venga, vamos, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, muy bien. Lo que sigue son las lagartijas. Venga, vamos a iniciar. Si lo quieren hacer en su tapete, perfecto. Si lo quieren hacer en el piso, perfecto. Como quieran. Vamos a iniciar 10. Yo lo voy a hacer en el piso. Así que venga, va. Estamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, 10. 10 lagartijas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Muy bien. Lo que siguen son 10 sentadillas sencillitas, porque practicamos hoy hicimos ejercicio de piernas. Entonces, unas 10. Lo voy a hacer de lado, pierna, espalda derecha. Y ahora sí, estire todo su cuerpo. 10. ¿Listos? En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, va. Abajo y arriba. 1. 2, abajo, hasta arriba. Venga, 4, vamos. 5, 6, hasta bien estirada. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora lo que sigue, ya vamos a acabar. Son las 10, abdominales. Yo lo voy a hacer aquí en el tapetito. Venga, va. Todos preparados. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, manos en el pecho, 1, venga, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, hemos acabado el entrenamiento del día de hoy. Vamos a estirar, tomen agüita, hemos acabado, chicos. Obviamente todavía no se desconecten. Tomen su agüita y ahora sí, séquense, pónganse guapos porque vamos a estirar. Ok, vamos a iniciar con la cabeza a la derecha en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer hacia la derecha, igual en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, vamos a hacer para abajo, ahora para estirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahora vamos a estirar los brazos en 90 grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, vamos a hacer arriba tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos. Ahora vamos a hacer el otro lado del tríceps. Venga, chicas, venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, vamos a estirar la espalda baja.
junten sus dos pies y tocan las puntas, ¿ok? Listos, vamos, respiren. Vamos, en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a abrir las piernas y hacia la derecha primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacia la izquierda ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos hacia abajo, hacia el centro. Hacia abajo primero, perdón, hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos a estirar este cuádriceps. Estiren la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora viene la pantorrilla, los últimos 3 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambio a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya por último vienen las mariposas, comúnmente llamadas mariposas. Agarren las piernas, estiren la espalda y traten de juntarlas lo más que puedan bajando las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, chicos, creo que esto ha sido todo por mí. Espero les haya encantado la clase del día de hoy. Me llamo Jorge Rodríguez, soy representante de la UNAM en la disciplina de bádminton. Perdón, es que estamos abajo. Yo soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, en Administración, y venga, les vine a presentar un poquito de una rutina de bádminton muy común, y espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Puede ser unos minutitos más para terminar ya la clase, ¿ok? Así que venga. Y bueno. Aquí voy a estar. Perdón, voy recogiendo los dos. A ver, vamos a verlas. Ah, bueno, cuando sea así, estuvo bien que hayas dejado de jugar un poco. Jugar más bien, de entrenar un poco. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y también a Alicia, muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño y amor para todos ustedes, la comunidad de la universidad. Y bueno, además de toda la gente que se juntan. Hola Raúl, mucho gusto. Y bueno, creo que ya saludé a todos los que están aquí. Les voy a comentar, somos Badminton UNAM, estamos en páginas de Facebook y de Instagram, Badminton UNAM, ahí síganos, ahí subiremos todos los jugadores que participan en Badminton de nuestra universidad, representativos, subimos noticias importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que les haya encantado. Me llamo Jorge Rodríguez, esto ha sido todo por mí, y bueno, espero que les haya gustado la clase. Gracias a todos, gracias UNAM, y bueno, adiós chicos, bye bye.